La verdad que lo que nos ha hecho tomar la decisión es poder contar con la tarifa federal, que es una cuestión de que hay un universo importante de vecinos que pasarían a pagar el 55% de la tarifa, que esos jubilados, asignación universal por hijo, empleadas domésticas, gente del Plan Progresar, veteranos de Malvinas, bueno, es un universo importante. Y que nosotros siempre pretendimos homologar los dos sistemas para que esos beneficios estuvieran en la SUMO, pero bueno, al no poder, hemos tomado la decisión de emigrar a la SUBE a partir del año que viene. Ahora uno piensa inmediatamente frente a esta noticia, ¿qué pasa con Aecon, que tiene contrato hasta noviembre del año próximo? Bueno, ¿tiene que rescindirlo? Ya hemos tenido reuniones con la empresa. En principio, los dos sistemas van a convivir durante 120 días, pero todavía hay que esperar porque recién en noviembre o diciembre de este año se va a firmar la resolución, como se hace todos los años, en el Ministerio de Transporte, donde se determina qué ciudades van a ser, en un cronograma de implementación, las que se van a desarrollar en el año, en este caso, 2019. Una vez... ¿Tandil todavía no tiene fecha, año? Sí, en principio, hoy te diría que estamos para implementarlo en el primer cuatrimestre, pero hay algunas ciudades que tienen mayor densidad de población, como en el caso de Tucumán y Salta, que si ellos tomaran la decisión de implementar el SUBE a partir del 2019, cosa que tienen que hacer antes de octubre, ellos tendrían la prioridad por sobre nosotros, y nosotros seríamos relegados a otros meses sucesivos en el año 2019. Esto lo vamos a saber recién cuando se firme esa resolución, y a partir de ahí nos sentaremos ya de firme con la empresa Aecon para ver cómo se resuelve la implementación y la rescisión del contrato. De todas formas, la SUMO va a continuar para estacionamiento medido y bueno, para este proyecto que no se ha materializado, pero decía que mantienen el uso de bicicletas públicas. Sí, 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 el estacionamiento medido va a seguir estando con la tarjeta SUMO. También hay otra cuestión que tiene relación con la tarjeta SUMO, que es el pase. Bueno, se prevé y hay maneras de trasladar el pase a la SUBE, y bueno, también la SUMO quedará para el estacionamiento, como bien decías, y cuando se implemente un proyecto que no hemos bajado de nuestras intenciones, pero hay que encontrar los momentos más oportunos de lo económico y desde la... son cuestiones de implementación bastante complejas, que es el sistema de bicicletas públicas. Bueno, así que esperar entonces, en octubre seguramente esto se va a saber, aproximadamente cuándo Tandil va a poder empezar a contar con el sistema. Sí, seguramente en el último bimestre del año vamos a tener la resolución, que ya nos vamos a ver incluidos y vamos a saber ya la fecha precisa de la implementación. Lo importante es que la comunidad sepa que, bueno, el gobierno ha tomado la decisión de implementar la SUBE y que hay un universo importante de personas que van a poder contar con la tarifa social que prevé el sistema. La última, ¿ha habido voluntad de Aecon? ¿No entienden que va a haber que pagar algún resarcimiento en caso de caducar el dar de baja ese contrato antes? No, ha habido muy buena predisposición, ellos entienden y ya les ha pasado en otras ciudades donde tenían el sistema de que también se han ido tomando estas decisiones. Es muy difícil no ir en este sentido cuando hay un importante grupo de vecinos que van a ser beneficiados, y ellos lo entienden y van a acompañar el proyecto sin ningún tipo de problema.